students, today we're going to talk about the simple past. Okay. Necesitamos comprender primero que los verbos, que nuestros verbs, clasifican o se divide en dos grupos. En este caso, el primero son los regular. And the second are irregulars. Okay. Very good. Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, les voy a poner unos ejemplos y ustedes van a poder entender what is the difference. Por ejemplo, tengo el verbo play, que es jugar. Tengo watch, que es mirar. We have clean, limpiar. Like, gustar. ¿Ok? Estos son verbs, regular verbs. ¿Qué pasa con mis regular verbs? Los regular verbs tienen reglas. Hay algunas reglas, pero en su mayoría a estos verbos regulares le vamos a aumentar ed at end. Play es jugar, played, jugó. Watch, mirar, watch, miró. Clean, limpiar, cleaned, limpió. Like, gustar, bueno, solamente le agrego la D, yes, like it. ¿Ok? Muy bien, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos la terminación, ed al final. Por eso te das cuenta que nuestros verbos en pasado, los regulares o regulars, tienen ed al final. Pero ¿qué pasa con los irregulars? Los irregulars no siguen ninguna regla, solo te lo tienes que aprender. Por ejemplo, go, tengo go, do, I have it. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son mis irregulars? Los voy a convertir a pasado. Aquí no va a seguir ninguna regla. Simplemente go es en present y en pasado va a ser went. Do, did, have, had, it, ate. ¿Ok? Esa es la diferencia. Los regulars, tú te vas a dar cuenta que terminan con ed y siguen reglas, pero los irregulars solo nos lo tenemos que aprender de memoria. ¿Ok? Ahora, let's go with the rules. Ok, y bueno, aquí tenemos algunas de las reglas, rules. Dice la primera regla, rule number one. Ok, number one. A la mayoría de los verbos regulares le agregamos, ¿qué dijimos? ED at the end. ED o ED al final, para convertirlos en pasado. For example, visit. ¿Sí se dan cuenta cómo termina en pasado? ED, ¿verdad? Visit. Good job. Very good. Listen, listened. Walk, walked. Ahí no tenemos ningún detalle. Visit es visitar. Visit en pasado, visitó. Listen, escuchar, escuchó. Walk, caminar, caminó. Ahora, ¿qué pasa con mi regla número 2? Rule number 2. Dice, a los verbos regulares terminados, ¿con qué letra? Ok, with E.
with a los verbos regulares terminados en e le agregamos solamente que di o la de para convertirlos a pasado. Tú te vas a dar cuenta aquí, like, ok, termina con it, dance and use. Ahora, para convertirlos a pasado, lo único que tengo que ponerle es ed, es d at the end. Like, como ya tiene la e, entonces solo le pongo la d. Light, light. Dance, danced. Use, used. ¿Ok? Los que terminan con qué, con e. Vamos con la siguiente regla. Rule number 3. Rule number 3. En los verbos regulares terminados con la consonante, con una consonante más y, quitamos la y y agregamos ied al final. Ahora, deben de tener en cuenta, recuerden, debe tener una consonante más y. Study. Study termina con qué? Con y, con y. Y la d es una consonante. Entonces sí puedo aplicar la regla. ¿Qué dice la regla? Cuando pasa esto, pues le voy a quitar la y y entonces solo le aumento a ied. Ok, study, studied. Lo mismo pasa con cry, cried. Si se dan cuenta, fly, flight. Muy bien, excelente. Ahora vamos con la regla number 4. Rule number 4. ¿Qué pasa con esta rule? Rule number 4. Ok. Ahora, es importante que recuerdes. Esta, la number 3, es cuando antes de la Y hay una que consonant. Pero ¿qué pasa con aquellos verbos que terminan también con Y? Pero antes hay una vocal. ¿Te acuerdas cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. ¿Y cuáles son las consonantes? Pues todas las demás letras, como la B, C, D, F, G, H, P, R, etcétera, etcétera. ¿Ok? En este caso, vamos a ver. Let's see. Tengo que termina con Y, Y, yes. Pero antes hay una que. Muy bien. Antes de la Y está la A y la A es una vocal, vowel. Entonces, ¿qué hago? Solamente le voy a agregar ED al final. No aplico esta regla. ¿Ok? Entonces sería played, played. Y solo le pongo ED al final. Enjoy, enjoyed. Stay, stayed. ¿Ok? Bueno, ¿y qué pasa con la última parte? Bueno, la rule number 5 es los verbos regulares de una sola sílaba que terminan en consonante hacen doble la última consonante. Recuerden, ¿cómo se hacen las sílabas o cómo se cuentan las sílabas en inglés? Por sonidos, no lo hacemos como en español, ¿ok? Lo hacemos por sonidos. Escuchen este verbo, listen, stop, stop, es un solo sonido, plane, hug, tiene un solo sonido y termina con qué, muy bien, terminan con consonante. Entonces, ¿qué dice mi regla? Si termina con consonante, tiene un solo sonido, una sola sílaba, la última consonante la voy a doblar y luego le agrego ed al final. Stop, le agrego otra p porque la p era la última,
y por último le pongo ed, ok, ed, play, ok, lo mismo pasa, primero doblo la n otra vez porque era la última letra, y final add ed, agrego ed, hack, ok, era la última, la g, g, la doblo y después le pongo ed, ok. Ok, y la última regla, solamente quiero tener que tengan muy en cuenta que se va a doblar si es una sola sílaba que termina en consonante, pero es la estructura consonante, vocal, consonante. En este caso, consonante, vocal, consonante, sonido de consonante, tengo una vocal y luego una consonante, por eso se dobla. Ahora vamos a practicar, let's practice. Ok, look, son dos sílabas, entonces no puedo aplicarle doblar la sílaba. Luego no termina con Y, no termina con E, entonces, ¿cómo va a ser su pasado? Look, y solo le agrego ED al final. Use, use termina con E, entonces agrego la regla number 2. Y me queda como used. ¿Ok? Play, ¿cómo me quedaría play? Ok, play termina con Y, pero no aplico la 3, sino que aplico la 4. Solo le agrego ED al final. Play. Muy bien, help igual helped. Clean. 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 Ok. Ahora, tú solo trata de formar su forma pasada de like, study, walk, call, wash y watch. Ok. Lo que acabo de decir es para una affirmative sentence. Recuerden que todos los tiempos verbales tienen forma afirmativa, negativa e interrogativa. Todas estas reglas que aprendimos son para affirmative sentence o affirmative form. Very good. Ahora vamos con negative form and interrogative form.